tuvimos una ocurrencia en el live que hicimos. ¿Qué hicimos? Nos metimos los dos juntos al probador. Arrancamos un nuevo día. ¿Dónde qué vamos a hacer? Vamos a ir. Tenemos varias cosas para hacer. Como estamos solos, mil cosas. Bueno, que nos cambiaron de habitación, es lo primero que les voy a mostrar. Estamos en una habitación un poco más chica, ¿sí? Fuimos cambiados, trasladados, pero está buenísimo igual en el mismo hotel. Yo recién vengo de entrenar del gimnasio. Estoy post-entrenamiento. Y quiero contarles que voy a estar saliendo en el canal de América hoy a las 18 horas por todo lo que pasó con el tema de la estafa venezolana de la PlayStation 5, de la cual fui víctima. Y vamos a estar saliendo en el canal contando todo y explicando un montón de cosas. Nos vamos a ir a cenar ahora, a almorzar, perdón, abajo. Y ella va a ir ahí. ¿Estoy bien? Sí. Y vamos a tener un día de shopping. Me pidieron ver un día de shopping de Roxy. Estoy preparando todo acá para salir a filmar. Y vamos a filmar un día de shopping con Roxy. Miren qué lindo que está el día hoy. Está precioso. Los nenes están con Dani, con la hermana de Roxy. Con un ratito seguimos con el video. Ya cambiados, salimos de la pieza. Vamos a almorzar acá abajo. Ahora les voy a mostrar dónde. Seguramente es acá abajo. Cuando digo acá abajo es en el lobby. El lobby, que el hotel la verdad que está muy bueno. Vamos a almorzar, no sé qué voy a almorzar. Esta noche tenemos un asado y otorgamos la ida a la casa de Leo Ferro para mañana, que nos vamos a quedar a dormir en la casa de él. Así que mañana vamos a tener un montón de contenido familiar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque por ahí mi hija lo sigue. Nicola Benzón. Les cuento un poquito el tema de ayer, que lo voy a ir contando por partes, pero este va a ser como una intro para el video que se viene de la estafa esta de las PlayStation. ¿Qué fue lo que me sucedió? Resulta que con Garga estábamos queriendo comprar PlayStation para la cuenta de Sorteando Ando, que es la cuenta donde hacemos sorteos y demás, y encontramos una publicación de Instagram promocionada, buena, todo, de las Play. Listo, dije, me la mandaron muchos seguidores, dije, debe ser confiable. El usuario era CZR Game Store. Punto Game Store. El oficial real es original, pero esta es una copia de ellos. El oficial está en Ecuador, pues yo ya puedo averiguar y demás. Entonces, bueno, agarro, lo contacto por WhatsApp, le digo que sí, que le quiero comprar. Y ahí arranca todo. Me hacen depositar en la cuenta de una persona. Cuando miro el DNI era raro, porque como la dije, bueno, qué sé yo, tendrán sucursal acá, no sé. No miré nada de Instagram, no miré nada, nada, nada. Y deposité 459 mil pesos, algo así deposité. Y bueno, pasan dos días, no me contesta. Y cuando entro a Google, pongo esta tienda, veo que hay una mega estafa esta tienda acá en Argentina, de dos personas venezolanas. Y bueno, nada, ahí arrancó el show. Que se lo voy a contar bien en el próximo video, pero esto para poner un poco a tono de lo que mucha gente preguntó, que qué pasó con la estafa y demás, y por qué y cuánto. Bueno, es eso. Y después pasó algo similar con un iPhone. El iPhone fue mortal, o sea, tiene que tener mucho cuidado con las compras en internet. La verdad que está todo tan sensible con la pandemia, con que te envío, con que te llega, con que mando un Uber a buscarlo. No se confíen de nada, tengan mucho cuidado. El plato que pedimos para comer hoy es trucha. Miren cómo viene, trucha al paquete con lo que son verduras. Tiene una pinta, vino todo empaquetado así. Así que bueno, esta fue nuestra comida de hoy. Comienza el día de shopping de Roxy. Vamos a ver qué se va a comprar. Tengo ganas de hacer una famosa, de entrar a la tienda y comprar todo lo que puedas en 5 minutos. Darle la tarjeta, a ver si logra agarrar en 5 minutos del Zara o de la tienda que ella quiera. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El shopping que vinimos hoy es acá en Alcorta. ¿Qué pasó? Me cagaste. Bueno, entré primero yo a un local y terminé comprando primero yo eso y la ropa vieja. Ya me fui con la nueva. Tiene algo especial esta remera igual. ¿Qué dice ahí? Tarán, tarán. Que fue el único motivo que la compré. El lugar donde Roxy quería venir, bueno, yo compré la ropa que vieron, más una campera que no vieron, pero ya van a ver. Ella quería venir a un Zara. Ey, 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 ey. ¿Dónde vas tan apurada? Bueno, Roxy quería venir a un Zara. Te hago una pregunta, ¿qué querés comprar del Zara o qué es lo que te gusta? Todo. ¿Todo? Bueno, vamos a hacer un pequeño reto. Vení acá. Vamos a hacer una historia para Instagram. Tiene 5 minutos para entrar acá y sacar todo lo que quiera, sin probarse o probándose. Que vamos a darle 5 minutos de reloj. Los 5 minutos comienzan ya. Tarjeta y poder ir y sacar todo lo que se quiera. No, cuando arranque acá. Cronómetro. Vamos, hago la historia para Instagram y largamos. Vale. Chao, 5 minutos tenés.
Ahora empieza la buscada de Roxy a ver a dónde se fue. Tiene 5 minutos. ¿A dónde estás, Roxy? El reloj ya va contando uno. Ya está en la sección chicos. ¿A dónde estás? Ya va, mira. Vamos, con ese ritmo no llegamos a nada. Ay, no, pero ayúdame. Que ¿tenés 5 minutos? No, no, te puedo ayudar. Estoy buscando el talle, no me puedo llevar cualquier cosa. ¿A ojo? Sí, me gusta. Acá la tienen cargando sin probar. Ya va perdiendo un minuto. A ver, 1 minuto 50 va. Estoy acá viendo la bolsa. Agarra sin probar. Vamos, vamos, vamos. Va manoteando cosas sin ver. Tengo nervios. Te quedan 3 minutos. Sacá cualquiera. 3 minutos 19, 3 minutos 20. Vamos, 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 vamos. Sandalias, tenés carteras, tenés botas, tenés. Estos están muy buenos también. 1 minuto y le podemos llegar una chance de 2 minutos más y después ayudarle a elegir algo. Pero bueno, veremos. Bueno, chicos, estamos en los últimos 10 segundos. 49. Dale, te quedan 7 segundos. Agarrá algo más. Dale, tenés algo negro acá, mirá. Dale, 59. Te dejo un segundo más. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Comprate una máscara en Mercado Libre, payaso, y es el igual. Terminado. Bueno, acá estamos viendo ahora ropa para los niños en el Zara Kids. Está viendo algo para Poli, creo. ¿Qué viste? ¿Cuál? Para mí. ¿Es eso de niño? No importa. Ah, es para vos. Mirá qué lindo este para Nina. Pero me parece que este no es el talle. Bueno, un ratito les contamos cómo seguimos con las compras. Voy a cortarles y les ayudo a buscar un poco de ropa. Esperamos que les esté gustando y disfruten muchísimo el contenido que es para ustedes. Bueno, y así terminó. No, no fueron los 5 minutos mejores porque agarró poco, pero bueno, después siguió eligiendo a los chicos. Me demoro los para chicos. ¿Para ella? ¿De qué? Me demoro los chicos. Se demoran los chicos, bueno. No miro para mí, miro para los chicos, siempre. Vamos a ir a algún otro local de Nike y demás. Hasta aquí llegamos. Uf. Sara. Sara May. Un lugar excelente en velas, donde siempre compro velas con Garga, es este. Estas, las amo. No, 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 son... Y estas también, por favor, olelas. Son buenísimas. Ya les vamos a mostrar un poquito de este lugar y eso que es Landmark, que es hermoso de decoración. Valen que voy a oler alguna vela. Nos encantó esta lámpara para la doble altura de casa. Miren qué buena que está. Llegó el momento de tomar un buen café y decidimos hacer una pausa para tomar un cafecito. Ella se pidió una lágrima doble porque vive llorando. Y yo me pedí un café negro porque vivo tomando café negro. Vamos a contarles un poquito ahora, en un segundito, espérenme. ¿Cómo sigue nuestro día de hoy? El día de hoy, recién terminamos de hacer unas compras en Zara que ella quería venir. Yo me compré unas cositas también, que estoy vestido con la ropa. Ahora nos vamos a América, a la tele, por el tema de la estafa, las Play, con ahora. Y después nos vamos a un asado que tenemos en la casa de unos amigos, de la hermana de Beli y el novio. ¿Cuñada? Mi cuñada. Vamos a hacer una historia ahora por todos con Emita, que también vamos a dejar en la descripción de este video. Una cosa de loco, hoy agarré una percha y decía viví más despacio. Qué bárbaro, me quedé mirándola como una hora. Salud. Levantamos esto y lo vamos a llevar hasta la basura. ¿A dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? Estamos llegando por acá, por acá, por acá, por acá. Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Vamos a ir a un Nike ahora con Roxy, que queremos ver algunas zapatillas. Me quedó enloquecido con un coco para Nina acá, que se lo quiero llevar porque está buenísimo. Miren, miren el coco este lo que es. Nada, me muero. Una consulta, disculpa, ¿qué precio tiene el caballo? 16 lucas el caballo, me encantó. Qué bueno que está. Es más o menos lo que pagué. Es más o menos lo que pagué el caballo de verdad que tiene Pollo en la quinta, que lo compagué eso. Bueno, seguimos por acá, por acá, por acá. Mirá todas aquellas muñecas. Vamos a buscar abajo de estar gordín. Vamos a entrar a un Nike y vamos a ver. Yo amo la ropa deportiva. Siempre alguna ropa deportiva compro, siempre algo más. Ya vi ahí una remera amarilla. Ay, ay, ay. ¿Qué hay en un Nike? ¿Qué hay tenemos en un Nike? Mirá, la marca Canterbury. Ey, esta marca. Ah, ya les voy a contar. Bueno, entramos al Nike. Particularmente amo los Nikes. Obviamente esta se va para casa. Obviamente aquella puede ser que también. No, mis zapas. Esperamos que les esté gustando el contenido en posta. Posta, vamos a ver zapa, para. Voy a hacer por ustedes, por ustedes. Esta parte que dice Lifestyle. Tenemos acá la Shadow, estas están todas buenas. Look. 20 lucardas, buenísimas. Pero particularmente las de mujer siempre tienen más onda. O las de niño, no sé de qué son. Y a mí me gustan mucho las de mujer, ¿qué va a ser? Las de mujeres son clave. Ya tenemos, uy, qué buena zapa, boludo. Tuvimos una ocurrencia en el Nike, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos metimos los dos juntos al probador. No, pero ¿qué hicimos con las zapatillas para los chicos? ¿Eh? Compramos para ustedes dos pares de zapatillas acá en el Nike, una de mujer, una de hombre.
que vamos a estar sorteando en Sorteando Ando. Va a ser el primer sorteo Sorteando Ando, que no va a ser un iPhone por ahora, va a ser dos pares de zapatillas y va a ser express, nada, así rápido la noche. Así que estén atentos. Bueno, gente, así terminó nuestro día de hoy. Salimos en América, hicimos de todo un poco, tomamos café, estuvimos juntos y mucho más. Esperamos que les haya gustado. Mañana tenemos próximo vlog, este termina acá. La pasamos hermoso haciendo YouTube, ¿no? Chau, pórtense bien, chau. Ah, no se olviden de seguirnos, chau.